Como pudieron ver en el video, se llevó a cabo la marcha LGBTQ en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todos los ejes y las críticas apuntaron obviamente a Javier Milei. ¿Pero por qué? Porque por primera vez el gobierno nacional, en este caso el de Javier Milei, no habilitó un solo peso para la marcha. Pero hubo dos gobiernos que sí aportaron para la marcha. Uno es el de Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otro es el de Axel Kicillof. Hablan del ajuste de Milei mientras estos dos gobiernos destinaron 45 millones en dos escenarios, 10 millones en 5 torres de sonido y 15 millones para que canten artistas militantes. Esta es la hipocresía kirchnerista. Sumado a eso, los carteles muy irrespetuosos hacia el presidente Javier Milei y hacia otras personas. Y para el final les dejo una perlita, porque obviamente esta gente es la que después marcha por la ecología, por el medio ambiente, y miren cómo dejaron la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Terminó la marcha del Orgullo Gay. La zona del Congreso quedó bastante sucia. Se están llevando los puestos de comida. Y el pequeño detalle de la organización, que depende de Nación, es que no pusieron baños químicos. Y la zona se transformó en un baño público a cielo abierto.